El gobierno de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, sufrió un fuerte revés antes del inicio del primer debate sobre el acuerdo del Brexit o salida de la Unión Europea. Los diputados votaron en favor de una moción para darle más poderes al Parlamento en el siguiente paso del Brexit, en caso de que el plan de salida de May no sea aprobado el próximo 11 de diciembre. La moción fue presentada por el diputado del mismo partido de May, el conservador Dominique Grieve, un proeuropeo que está en favor de un segundo referéndum. Y que se ha revelado contra la línea oficial de su partido. Grieve es parte de la campaña pluripartidista Voto de la gente, que está en favor de un segundo referéndum. La moción ganó por 321 votos en favor y 299 en contra, con 26 diputados del propio Partido Conservador de Theresa May al votar en contra del gobierno. Dicha votación es vista como un indicador de las posiciones de los diputados rumbo al voto sobre el acuerdo del Brexit, que tendrá lugar el próximo martes 11 de diciembre. El debate comenzó con cuatro horas de retraso debido a que la Cámara de los Comunes dio paso a una moción de desacato del gobierno que se había negado a publicar la documentación legal del Brexit. En un acto histórico, el Parlamento votó en contra del gobierno en dicha moción de desacato, cuyas consecuencias hubieran propiciado la expulsión o suspensión de diputados del Partido Conservador, que son ministros del gobierno. Tras la aprobación de esta moción con 311 votos a favor y 293 en contra, el gobierno se ve obligado a cumplir con lo acordado el 13 de noviembre pasado y mañana miércoles podría presentar toda la documentación legal que soporta el acuerdo del Brexit con Bruselas. Notimex.